Hola a todos, bienvenidos al canal de Iconia, este día sábado. Qué raro que se siente decir si es día sábado, pero estamos con el... Opa, 1634. Acá estamos el cuarto día utilizando este team enviado por Julio, seguidor de Twitter. Muchas gracias muchas gracias por brindarnos el team. Y ya nos adentramos directamente en este matchup contra un Lele Driflim, Arcanine y Garchomp siempre acompaña a Lele, casi siempre. Coco es un poco raro verlo, y más raro aún es ver a Ninetales ahí. Bueno, dado por la composición de este team, yo 100% quiero tirar Trick Room con Nihilego. La pregunta es, ¿quiero salir con Hariyama? La verdad que no, porque se va a morir contra un Lele, aparte ni siquiera puedo tirar Fake Out. Entonces, ¿con qué puedo acompañar? Arcanine es bastante defensivo. Es bastante defensivo para la parte especial, si mal no recuerdo. Careful, sí. Así que sería una buena opción. Acá me gustaría guardar el Intimidate. Malote, que es otra buena opción. Puedo tirar Ice Beam. Ah, oh, ja. ¿En serio? Bueno. Era un oponente alto. Bueno, vamos a buscar de vuelta. Ah. A menos nos va a costar como editor y nos va a poner un poquito más arriba en el rating. Sí, pero a ver, contra el Driflim salís con Nihilego, tirás Trick Room, porque la única manera que tiene de pararlo es atacándote con los dos a Nihilego, porque tengo la Stash. Pero si está atacando a los dos, estás exponiéndote a que Nihilego te mate de Slash Bomb a Lele o te tire Power Gem a Driflim y te haga mucho daño. Y con Arcanine, si vos estás Arcanine, Lele va a decir, bueno, con Lele querés atacar a Arcanine con Psychic porque tienes el terreno a favor. Pero Arcanine va a aguantarlo por ser careful. Le puedo tirar Flare Blitz a cualquiera de los dos, Lele o Driflim, no importa. Puedo vender a Lele y seteo Trick Room, y ya después ahí con Arcanine puedo tirarle de vuelta Flare Blitz a Lele. Entonces ponemos a Miguel y con Nihilego tirar el Power Gem a Driflim, porque ya con todo el VLC que tiene no puede hacer nada. Ok, Team de Snow. El jugador japonés que quedó cuarto en el mundial. Metamence, Coco, Super Bulk y Nihilego. El Buzzword, que nunca me acuerdo si es AB o Z, creo que es Azorbest. Y Gastrón, el Coco es el Z Move, si mal no recuerdo. Ok, ¿qué quiero hacer contra Metamence? Me gusta más seguir acá. Aunque ese Buzzwole se ve bastante duro de matar. Milotic con Grass Seed no estaría tan mala tampoco. De hecho, hasta podría salir con Milotic esperando que salga él con Salamence. Pero Milotic y Bulbul no se siente como un buen lead, sobre todo si tiene ese Nihilego ahí y a Coco. A mí siempre me gustaría con Hariyama. Sí, con Hariyama y Arcanine, y voy a traer a Bulu y Milotic atrás. A ver qué tal nos va. Me duele un poco dejar a Mastery afuera porque le pega Metaross a Coco, a Nihilego, y si empieza a sacar un par de estaminas, incluso a Buzzwole me lo puedo aguantar un poquito, no tanto. Pero no creo que traiga Gastrón. Gastrón es claramente su counter de Rein. Yo no tengo Rein, así que no creo que traiga Gastrón. El tema es preocuparse de los otros 5. A ver, ¿salís Metamence o salís con Coco y Nihilego? Así es como lo veo, básicamente. Trajo Gastrón. Y a Buzzwole. No esperaba a Gastrón, la verdad. Capaz lo trajo esperando que yo salga con Milotic. Así que por mí, intimidar a Buzzwole está bien. De hecho, no quiero tirar el Flare Blitz porque es mucho rico y sé que Basol no muere en un solo Flare Blitz. Prefiero que tarde de quemarlo. Así que siempre tengo que tirarle Fake Out al Gastrón acá. Y uy, a Wisp. Podría. Estaba pensando también si Chara directamente. Ok, vamos, se protege. Ok. Pero por eso te hago el Fake Out, porque entonces Gastrón no me puede tocar a Arcanine acá.
Y de hecho puede traerle un close combat a Gastrodon acá directamente, aunque tranquilamente él puede switchar por Salamence también. Yo calculo que tiene Salamence atrás. Ese gol se protegió y Willow Wisp ahora no creo que se quiera quedar adentro. Así que si voy a tirar el close combat al Gastrodon, pero voy a sacar a Arcanine por Bulbo. Yo creo que ese Buzzwole estaba intimidado viendo al Willow Wisp para quererlo switchar. Así que vamos a ese Buzzwole switchó también. Coco. Dije Lego. Ay, no está muy bueno tirarle el Close Combat a ese slot entonces. Pero esto yo creo que debería matar a Gastrodon. Genial. Uno menos. Aunque ahora que lo pienso puedo meter a Buzzwole de vuelta y yo la paso mal. Sí, como que hice la predicción a medias. Dije, bueno, va a switchar el Buzzwole, pero podría haberlo tirado Close Combat a lo que sea que switché, sea Salamence o Vigileo o Coco, y cualquiera de esos tres se va a llevar un buen daño con Close Combat. Ahora siempre te puede meter a Buzzwole de vuelta, ya no tiene el Tippet encima, aunque es Metaross, ok. Ok, Metaross, Buzzwole y Vigileo. Si puedo sacar a Vigileo del camino, le voy a pasar muy bien con Arcanine. Pero acá voy a sacar a Hariyama por Milotic. Seguramente se viene un Zen Headbutt para el lado de Hariyama. Así que yo voy a activar mi Grassy Seed. El tema es que hago con Bulu. Me encantaría tirarle un Zeta Move poderoso a Nihilego, la verdad. Pero no tengo la seguridad de que pueda aguantar. En realidad, si ese Nihilego es bulky, podría llegar a aguantar un Slash Bomb. También puede meter a Arcanine de vuelta nomás. Así que voy a intentarlo. Bulu aguantó un Heat Wave de Torkoal en Sol. Capaz en el Slash Bomb lo puedes aguantar un Nihilego no tan bulky, no tan defensivo. Slash Bomb. No. Bueno, ahora lo sé para el próximo. Sin Headbutt, sí. Pero estando más uno no debería sacarme tanto. Ok, aguantamos bastante bien. Aparte nos curamos con la calderas y terreno. De vuelta a Arcanine y la paso muy bien contra Buzzwole y contra Metaross. Pero tengo que eliminar ese Nihilego primero. Se proteja el Nihilego acá. En realidad puedo tirar el Feint si estoy esperando que se proteja. Esto se protege también. Perfecto, perfecto. Por mí estaba bien hacer este cambio de Feint más Scalda. O sea, Scalda obviamente no mata al Nihilego porque muy bulky. Pero al menos ya pongo un buen daño encima y el Metaross no mató a Hariyama. Ay, con el que se cura de ese terreno, yo creo que sobrevive otro Scald. Verdad, si tiene un Scald más, va a quedar en rango de Extreme Speed de Arcanine. Comienza a sacar a Hariyama acá. No, no quiero que Arcanine se lleve el daño. Ya te doy otro. No, ya te otro Feint a Nihilego. Para que asegurarme que quede en rango de otro extreme, un Extreme Speed. Ay, si es que no llega a matar es por nada. Ah, crítico fue el Feint. Ok. Slash Bomb. Hariyama. Y ok, llegamos. Llegamos, ¿no? Sí, bien. Perfecto, este le gusta mucho a Arcanine. Zen Headbutt a Hariyama está bien.
Perdemos a Hariyama, pero yo acá entro con Arcanine y estoy intimidando al Buzzwole. Puedo quemar al Metaross y el Malote que está en más uno de defensa. Ya vimos que ese Metaross no le hizo casi nada. Ok. Claramente Buzzwole saca mucho más que Metaross, así que el Will tiene que ir a Buzzwole. Para el Buzzwole te protegió, así que no es Assault Vest, debe ser Z-Move. Más razón todavía para ir a quemarlo. Voy a tirar la escala del Metaross, así también lo puedo quemar. Uy, bien, no falla. Necesitaba que no falle. Buen daño a Metaross. No lo quemo, pero está bien. Z-Move de Buzzwole. Como era de esperarse. Calculo que esto fue a Arcanine. Pero estando quemado, yo creo que me va a hacer mitad de vida. No mucho más que eso. Y capaz si esta bomba es el Z-Move de Metaross, alcanza solamente a activarme la Berry. Ah, no, mira, le fue Milotic. Ok. Arcanine sigue siendo muy, más en condición que Milotic. Y de hecho no hice nada. Nada de vida. Nada. Increíble. Ok, ese ejemplo me sacó mucho más de lo que pensaba. Normal que se va a quedar si te reina acá. Creo que curarse me venía mejor a mí que a él. No quiero tirar Flare Blitz con Arcanine todavía porque sería tirarme Recoil y sacarme vida a mí mismo. Así que voy a tirar Scald a ese Buzzwole y voy a quemar al Metaross. Buzzwole y Metaross quemados no le pueden ganar a mi Milotic, pues yo tengo Recover. Que probablemente lo tire el siguiente turno a Recover. Buen daño, ok. Jab, ok. No quería llevar Superpower para no bajarse las stats. Ah, pa, cuando pones Jab me puede envenenar. Claro. Eso sería algo malo. Y ah, no activó la Berry Arcanine, así que ahora sí quiero por Flare Blitz solamente para poder activar mi Berry. Creo que no hace falta tirar Recover acá, no hace falta alargar tanto la partida. Flare Blitz al Buzzwole, Scald al Metaross. Ok. Lo que importa acá es pegarle Flare Blitz al Buzzwole. No sé si lo mato, ojalá que sí, pero si no lo mato incluso se me activa la Berry. Joya. Bien, esto ya es game para nosotros. Extraño que no trajo al Coco. Yo creo que el Coco era un buen Pokémon para traer contra mi team. Así que ya estamos. Ahora sí voy a tirar Recover, pero para joder nomás. Y Flare Blitz al Metaross. Forfeit. Sí, Forfeit. Bien. Eso sí lo predigo. Ok, bien. Game largo, pero bien que pudimos llevar bastante bien. De vuelta, creo que estuve mal en que Hariyama le tire Cloak Combat al Gastrodon. Estuve bastante mal porque si predigo que el Buzzwole va a switchar, puedo tirar Cross Combat a ese slot y hacer bastante daño. Y, o sea, tengo a Bulu. Bulu se lo come en dos panes al pobre de Gastrodon. Continuo battling. Incluso, vieron que Milotic tampoco es que necesitaba tirar Scald. O sea, le puedo tirar Ice Beam a Buzzwole y todavía le hacer algo de daño. Como mucho no me sirve contra Metaross, pero igualmente, lo que sí estuvo bien de matar Mar. Upa, 1751. Lo que sí estuvo bien de matar a Gastrodon rápido es que me dio mucha libertad a Arcanine. Y Arcanine era mi win condition ahí. Ok. Togemaru, Garchomp, Finny, Snorlax, Arcanine y Mandibus. Ok, ese Mandibus debe ser Misty Seed. Calculo que ese Garchomp es Swords Dance con Fake Out Togemaru.
Me gusta la opción de Tecnom acá, aunque Snorlax puede ser un poquito complicado. También lo que me complica es que tiene un fake out más rápido con toque de Maru. Pero creo que lo último voy a decir de Drakeroom con Hariyama y Nihileo. Y este es claramente mi lead preferido para este caso. Me gusta Bulo acá, para Finny, para Garchomp, hasta un poco para Mandibus. Bueno, para Mandibus no tanto capaz. Y contra Snorlax sí está bueno. Mudsdale tampoco le pasaría mal acá. Ahora bien, para tu me vendría bastante bien. Incluso Milotic con la debut de Seed me vendría bien. Pero creo que ir por Mudsdale. Más de Ibulu. Sí, vamos con esto. Vamos a apostar full al modo Trick Room y al modo Bulk del team. Aunque Malachi con Grass y Seed acaba de probar que es bastante bulky. Zamazenta de base por el quemado y me hizo 30 HP nomás. Yo estaba intentando más uno con la Seed. Eso es demasiado, demasiado bueno, demasiado bulky. O sea, Zamazenta de base por mí me pega una banda. Toque Mario y Finny, ok. Ok, voy a hacer lo siguiente, acá voy a meter a Bulu para presionar un poco a ese Finny. Aunque le puedo meter a Slash Bomb a Finny también. Sí, de hecho debería poder asegurar el Trick Room siguiente turno, incluso con un Fake Out de Togemaru acá. Así que voy a meter a Slash Bomb a Finny acá porque no quiero revelar que tengo Trick Room y Fake Out también a Finny. Me creo. No, a Hariyama. Ah. Y ese Finny es Scarf. Ese Finny es Scarf. Ah. Tendría que haber tirado Trick Room ahí. Yo me esperé que vas a cambiar Fake Out nomás. Me sacó demasiada vida ese Muddy Water. Quiero hacer lo siguiente, voy a sacar el Nihilego por Tapu Bulu y voy a tirarle Feint al Finny. A ver si llegamos a matarlo. A ver si tengo Trick Room ahí. Salto de Maru, mete a Arcanine. Está bien. Intimida a Hariyama, así que menos que menos para llegar a matarlo ahora. Y a Bulu tampoco le gusta estar enfrente de Arcanine. Ya tampoco es que era Flame Bar porque está ese Finny. Creo que te todo mal. Podría haber tirado Trick Room tan fácil ahí. Será Modest. Se Finny, pues. Me impresiona lo mucho que está sacando. Que yo tengo la Flame Orb acá. Antes de que puse Grass Eternain. Si Feint llega a matar a Finny, sería genial. Bueno, en sí voy a hacer lo que planeaba hacer en principio: es sacar a Bulu y meter a Nihileo. Me voy a jugar a que el Feint llegue a matar ahí. Dado que ahora tengo el boost de Guts para la Flame Orb. Ok. Todo de Maru. Bueno, si tiene una Sash, está rota. Pero Blitz A. Nadie digo, no me alejaría más. Bien, yo acá puedo meter a más de él. Y curarme un poquito de vida con Nihileo me ayuda muchísimo. Ah, pará, acaba de ver que su Arcanine y su Togemaru son más rápidos que mi Nihileo.
Oh, no. Pará, este Nihilego no es timid. Claro, ahí me acordé, por eso finí más rápido. Claro, este Nihilego es súper lento. Entonces tiene razón, tendría sentido ese aspecto ese Fini, por eso estaba acá tanta vida. De cualquier manera yo meto a Mazzeil acá, porque claramente ninguno de esos dos Pokémon le gusta estar enfrente de un Mazzeil. Voy a tratar de tirar Trick Room. No, pues si es esto, bueno, ataca es Fake Out o Sin Zapdos, a cualquiera de los Anihilego. Y si protejo me puedan corear en... No, pará, estoy pensando demasiado. Está bien proteger, porque si dio High Horsepower a Togemaru. Aunque estaría dando el Free Switch a Fini. También voy a proteger con los dos nomás acá. Y olvidarme del Fake Out. Es un poco predecible esta jugada, no me convence del todo. Puedo sacar a Togemaru tranquilamente. Ah, sí, lo sacó. Snorlax. Ja. Ok, ahora sí predijo mi Trick Room. O sea, podría haberle tirado High Horsepower al Togemaru ahí. Y trajo a Snorlax. Era lo que... Eso sí que no lo esperaba. Bueno, Togemaru se volvió a estar Sash. Eso es malo. Me puedan corear a Nihilego. Y una mala noticia detrás de otras de esto. Voy a tratar de matar al toque de Maru. Pues puede entrar. Sí, está el Lancor. Ah, para Matt, sí. Es peor todavía. Sabía que no tiene tirador de Protect. Bien, que tirado el protect. Si tiraba protect y High Horsepower al Togemaru lo mataba, ya ni siquiera volvía hasta la Sash, moría el Togemaru. Y Nihilego lo podía meter enfrente de Fini, Dark Knight, lo que sea, y va a hacer bastante daño también. La bronca porque no seguí mi instinto de no tires doble protect. Es estúpido. Sí, creo que tiene está súper perdido. Qué lástima, pues jugué tan mal. Contra una, o sea, ahora es un oponente bueno. Me gusta contra oponentes buenos, pero realmente siento que jugué muy mal. Ay, bueno, cosas que pasan. No sabía que tenía Anchor encima, lo dije mil veces con todo de Maru. Lo que sí me sorprendió es Snorlax, eso sí. Eso sí que no lo consideré en mis planes. No creí que, o sea, si bien mi team es bastante lento, no creí que iba a tratar de cantear al mi Trick Room con Snorlax. Sí, que Nihilego sea más lento que todo su team también me jodió un poquito. Así que vamos a aprender algo. Quiero ver cuánto daño le hago a un Snorlax con el Cross Combat de Mazzeil. Sé que no lo mata, pero quiero ver cuánto daño hace. Snorlax hace más rápido que Mazzeil. ¡Oh, no! ¡Ay, ni eso aprendí! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Esos Snorlax rápidos que se empezaron a ver muy cerca del mundial. Bueno, no, claramente me rompieron todo este game. Ay, tengo que mejorar. De haber sabido que Snorlax era más lento, era súper rápido, sí hubiera apretado mucho más para ir por Trick Room. Que puede haber pedido por Trick Room en turno 1 también, recuerden. Bueno, no, sí, no sé. Hice mal las cosas que hice mal. Nada, vemos si nos podemos levantar en el día de mañana. Lo que va a ser
Sí, hoy fue el cuarto video, así que mañana tenemos el quinto y último video con este team. Mañana día domingo, recuerden, mañana tenemos el match de la LEAP para los que interesen por las peleas de singles. Y nos vemos, bueno, más que nada mañana y el lunes con nuevo Team QR también, así que seguimos todo derecho, tenemos todo QR para el rato. Así que muchas gracias por ver el video, nos estamos viendo el día de mañana. Hasta luego.